Pues yo creo que estar en contacto continuo con todo tipo de iniciativas, pero también entre los propios países del sur, ¿no? Es decir, siempre se ha vivido como, en el caso de la lucha social, o así como eventos independientes, ¿no? Y aún uno tiene la sensación, y visto la primavera árabe también, ¿no? Que podría servir de ejemplo, cómo están trabajando para poner en relación iniciativas semejantes, pero de países distintos, ¿no? Y creo que en América, si nos referimos a América del Sur, es fundamental, ¿no? Sí, procesos sociales que se están viviendo allí, que puedan los chilenos estar en contacto con los argentinos, con Brasil, con Ecuador, me parece clave, ¿no? Ese uso.